Canten al Señor un cántico nuevo, cante al Señor toda la tierra. En su presencia están el honor y la belleza, en su glorificación la santidad y la magnificencia. Cante al Señor toda la creación. Cante al Señor nuestro corazón, nuestra comunidad, los que estamos alabando al Señor. Y dámosle perdón por tantos pecados y démosle gracias por tantos beneficios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en bondad y en misericordia, perdone nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos perdonas, Padre bien, Padre de piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Cristo te envía. Cristo te envía. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que en nombre de tu amado Hijo
merezcamos abundar en buenas obras por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: tú pastoreas a mi pueblo Israel. Tú serás el jefe de Israel. Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años, 7 años y 6 meses sobre Judá en Hebrón, y 33 años en Jerusalén sobre todo Israel y Judá. David se dirigió con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Estos dijeron a David: no entrarás aquí, pues te rechazarán hasta los ciegos y los cojos. Era como decir: David no entrará aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. David iba engrandeciéndose, pues el Señor Dios del universo estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Un día hablaste en visión a tus santos: he ceñido la corona a un héroe, he levantado a un soldado de entre el pueblo. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Encontré a David, mi siervo, y lo he ungido con el óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder, extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. Nuestro Salvador Cristo Jesús destruyó la muerte e hizo brillar la vida por medio del Evangelio. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás?
Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá saquear la casa. En verdad les digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Termina la primera lectura con esta frase: David iba engrandeciéndose, pues el Señor, Dios del universo, estaba con él. Dios lo buscó, Dios lo ungió rey de Israel, y a David le iba bien, porque el Señor del universo estaba con él. Lo mismo nos puede suceder a nosotros, pobres cristianos. Queremos que nos vaya bien en todo, pues que siempre el Señor del universo vaya con nosotros, que siempre nosotros estemos por los caminos de Dios y de la mano de Dios. En el Evangelio se habla de que algunos de los del grupo de los enemigos de nuestro Señor, que le inventaban lo que más podían para hacerlo sufrir, le inventaron que sacaba a los demonios de los posesos con la fuerza del demonio, es decir, acciones contra la evidencia. Y el Señor con parábolas les hace la catequesis, pero es muy difícil que se la entiendan, porque están cerrados, ¿no?, muy embrutecidos. Decía el santo cura de Ars: dejemos a un pueblo sin sacerdote, sin párroco, por 20, por 25 años, y luego a los 25 años miremos lo que hay. Y dice,
dejemos a un pueblo sin sacerdote durante 25 años y de donde es el altar y donde se pronunciaba la palabra y donde la gente iba a misa, nacerán las hierbas y los abrojos y por las calles hablarán los burros. Entendamos lo que quiere decir. No necesariamente que nazcan hierbas, seguro que sí, aunque, pero si no hay goteras, bueno. Y que hablar, y por las calles hablarán los burros, pues los burros están en el potrero. Pero la gente, nosotros los humanos, nos podemos embrutecer peor que un irracional, peor que un burro, porque no nos entra nada, estamos completamente embrutecidos. Y eso se ve claritico, aún en catequesis, a un niño donde el papá y la mamá nunca le han enseñado nada. Qué cosa tan difícil para que el chinito arranque, porque es que eso. Entonces llega el momento en que nos embrutecemos tanto que no entendemos de cosas de este mundo, unas fieras para el celular, para esto y lo otro, y para inventar cuentos, pero personas de bien muy poco. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y luego el Señor, en esta lógica, les dice: todo pecado y blasfemia contra Dios, Dios por medio de Jesucristo la perdonará. Pero el que cometa pecados contra el Espíritu Santo no tendrá perdón de Dios. Entonces ustedes se preguntan, ¿y cuál es ese pecado tan terrible que Dios no lo perdona? Pues el pecado que Dios no lo perdona es el decir cosas contra la religión, contra el perdón, contra la evidencia. Me voy a explicar un segundito. Por ejemplo, una persona está enfermita y está casi muriéndose, y los familiares quieren a ver si es posible llevarle al sacerdote y le consultan, y no, yo soy el que mando en mi casa, ni lo traigan porque yo disparo la escopeta, imposible. Y critique a los sacerdotes y critique la iglesia, no faltaba más, yo soy ateo, yo no creo en Dios. ¿Y quién lo convence? ¿Se embruteció? En las calles hablan los burros. Y ese es el pecado que no le puede perdonar Dios, pues Dios no puede ir contra la evidencia. Es de día y hay gente que dice que está de noche. Contra la evidencia, ¿cómo se hace? Buscamos lo que es normal, pero contra las evidencias no se puede. De modo que Dios no me perdona lo que yo quiero que no me perdone. Si yo nunca me acerco a Dios, esa es la situación. Se muere como se vive. Pero por otra parte es un gran consuelo para la gente y para la humanidad. ¿Cuántos accidentes, cuánta gente tiene que morir sin auxilios sacerdotales? Así que se vean, el sacerdote no alcanza a llegar, pero llegó Dios. El mismo ejemplo del que está enfermito y le van a llevar el sacerdote. Vienen a llevar el sacerdote. Antiguamente le iban los padres del seminario y hasta que cogían el caballo y se iban y con el guía y a caballo por las veredas, pues corría el peligro de que cuando el sacerdote le faltaban 3 o 4 cuadras para llegar, el enfermo expiraba y se moría. Entonces, ¿qué? ¿Se condenó o qué pasó? El sacerdote no alcanzó a llegar, pero Jesucristo estaba allá. Esa es la fe. Se fue el avión al abismo y ahí no había capellán.
pero la gente, los que iban en el avión, sí eran creyentes y le gritaron, papá Dios misericordia, él no falla. Ahí está, ese es. Dios tiene misericordia. Le preguntan a un sacerdote, una persona que se suicida, que se tira de un puente abajo para quitarse la vida. Eso es contra el quinto mandamiento, no matar, no matarse. Entonces se condenó. El sacerdote contesta, respetemos, yo no sé. Lo único que sé es que entre el puente y en la piedra que lo mata en el golpe, hay un rayo, un segundo de tiempo, y en ese segundo de tiempo ha podido ser que él se arrepienta o tenga un reflejo de Dios, y para el Espíritu Santo no hay distancias. Entonces dejemos los juicios en nombre de Dios. Entonces lo importante es vivir con el Señor, ser creyente, estar con Él, y del resto haga su obra. Más o menos. Es lo del pecado contra el Espíritu Santo que decían de nuestro Señor que estaba endemoniado. Entonces, ¿cómo hacemos para que crea? Pidámosle a la Santísima Virgen nos ayude. La Santísima Virgen, como buena mamá, ¿cómo se interesa para que sus niños, que somos nosotros, seamos dóciles a la palabra y que todas las mociones del Espíritu Santo, los pensamientos que nos va iluminando el Espíritu, los podamos aprovechar y podamos captar algo? Y termino esta catequesis mal hecha pidiéndoles una oración que hoy empiezan los monfortianos en Villatrichet, arriba donde era la casa de las hermanas, empiezan su capítulo provincial. Que el Espíritu Santo les ayude, les ilumine, que María Santísima y el Padre de Monfort se meta por los vidrios del convento, les ayude mientras están en la capilla, mientras van por los corredores, y haga su obra el Espíritu, María Santísima y el Padre de Monfort. Soy todo tuyo, oh María. Recibió Dios el pan que te ofrecemos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibió Dios el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra
este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe complacido, Señor, nuestras ofrendas, y para que nos santifiquen, concédenos que se conviertan en fuente de salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y jubilosos te aclamamos por siempre y decimos: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Segunda. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces menos indignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José Rueda y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de nuestros cohermanos, de nuestros parientes y bienhechores, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, orando por la paz, orando por nuestro capítulo provincial, pidiendo las gracias para este acontecimiento de iglesia y de congregación, nos atrevemos a decir con la Virgen María: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la sea para siempre bendito y alabado el Santísimo Sacramento. Sea para siempre bendito y alabado. Dios mío, creo y espero, os adoro y os amo. Os pido perdón por los que no creen y no esperan, por los que no os adoran y no os aman. Hermanos, he aquí el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original y la Virgen concebida sin pecado original con pureza de conciencia.
alma de Cristo, santifica. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, alma de Cristo, corazón de Cristo, corona, de Jesús, dentro de tu llaga se esconde, no permitas que nos aparte de ti, del enemigo malo que viene, y a la hora de mi muerte llame, y mándame a ti, para que con tus santos te alabe y bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Te pedimos, Dios omnipotente, que al recibir tu gracia vivificadora, nos gloriemos siempre en tus dones. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Alégrate, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Soy todo tuyo, oh María. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos. Gracias, Padre. Mientras recorres la